cuarto domingo de Cuaresma, dejarnos amar por Dios. Continuamos unidos y ayudándonos unos a otros, nuestro caminar hacia la Pascua, fiesta de las fiestas del Señor. Recordemos que estamos contemplando a Jesús en el árbol de la vida y que queremos arraigarnos en Él, dejarnos iluminar, crecer y fortalecernos. Leyendo en clave de alianza la palabra de Dios que este ciclo B nos ofrece, hemos escuchado el relato del diluvio, el sacrificio de Abraham y el domingo pasado los 10 mandamientos entregados a Moisés. Todo, como les digo, a la luz de la alianza de amor que Dios quiere sellar con nosotros. Vamos así comprobando que en esta alianza brillan dos grandes realidades: nuestras constantes infidelidades y la infinita paciencia y misericordia de Dios, que es precisamente lo que quisiera poner en evidencia en este cuarto domingo de Cuaresma. Para quienes saben de plantas, recordarán cuán difícil es a veces conservar un árbol sano y cómo cuesta purificarlo de las plagas. Esto lo vemos reflejado en la historia del pueblo de Israel y, ¿por qué no decirlo?, en nuestra propia historia. Dios, que abunda en misericordia y envía constantemente jueces, profetas, mensajeros, ángeles, y nosotros, su pueblo, que parecemos obstinados en olvidar, en dejar enfriar ese amor, en fallarle. Teniendo todo esto presente en su divino corazón, Jesús dirige a Nicodemo una de las verdades más hermosas y consoladoras de toda la historia de la salvación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Como les digo, en la historia de salvación, los jueces morían, el pueblo se alejaba y derrumbado suplicaba. Venían otros jueces y otros, hasta llegar a Samuel, a los profetas, los reyes. Una y mil veces derrotado el pueblo por sus infidelidades, y viene siempre la respuesta de Dios, la misericordia, las oportunidades, los signos. Como lo leemos en la primera lectura del libro de las Crónicas, Dios se vale aún de un rey persa, de un rey perteneciente a otro pueblo politeísta, pero que también es tomado como un instrumento de salvación, de reconstrucción para su pueblo. Claro, por eso San Pablo en su carta a los Efesios, en una efusión de amor y gratitud, nos dice: pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia, mediante la fe. Y esto no nos viene por nosotros, por nuestros méritos, como ya lo hemos comprobado, sino como un don de Dios. Somos, pues, obra suya, somos su árbol, su pertenencia. Él sabe lo que necesitamos y Él sabe dónde podar. Dejémonos también podar, purificar. Creamos en ese amor. Dejémonos amar por Él y sólo así seremos sanados, porque sólo contemplando este amor que llega a su máximo en la cruz, podremos amar con su mismo corazón. Es mirando a Cristo, levantado en la cruz, y sobre todo dejándonos mirar por Él, que nuestro corazón será sanado y renovado. Pues como Moisés levantó en el desierto la serpiente
para salvar de la muerte a los israelitas, así el Hijo del Hombre subió al árbol de la cruz para, desde ahí, ser fuente de vida y de salvación eterna para todos aquellos que creen en Él. De nuevo, dejémonos amar por Él. Abramos nuestro corazón a los torrentes de amor y de gracia que quiere derramar en nosotros. Permitamos que nos pode, liberándonos de todo aquello que nos impide crecer, para que así, unidos a Él, podamos dar abundantes frutos que llenen de vida nuestro árbol y a todos aquellos que se acerquen a su sombra. Nuestra compañera y amiga, la Beata Madre María Inés, se refiere a este tiempo de poda como a un tiempo especial de gracia que proporciona a la plantita espacio y fuerza para su crecimiento. Y ella escribe: no te asustes, ha llegado también el tiempo de la poda. Necesito arrancar de tu corazón todas aquellas cositas que, si no las poda mi amor, pone todo esto en boca de Jesús, impedirán el desarrollo franco de esa planta, que está destinada primero a embalsamar con su fragancia a todos los que se acerquen a ella, y después al mundo entero, para ser trasplantada, por último, al jardín de mi eternidad.